El ministro de Hacienda informó que se han recaudado 55 millones de dólares menos en este 2020 en el impuesto sobre la renta. Sobre la renta, para este mes nosotros llevamos 295 millones de ingresos, vamos 55 millones menos que, lo proyectado en el presupuesto. Digamos, mejoró un poco, pero hemos recibido 44 millones de impuestos sobre la renta. Además, se refirió a la deuda pública que actualmente tiene el país y se ha visto más impactado por el ingreso de la pandemia. La deuda pública está cercana, ahora está en el 70-73%, y a medida que los desembolsos de deuda vayan entrando, digamos, al Estado, así va aumentando la deuda pública. Nosotros creemos que a final de año la deuda puede rondar cerca del 90%. Hace 15 días el titular de Hacienda dio a conocer que en materia de ingresos el gobierno había dejado de percibir varios millones de dólares. Esto aún se mantiene. Yo anunciaba que la pérdida de los ingresos era de 562 millones. En esos 15 días, digamos, lo que llevamos es una pérdida de 600 millones. Es decir, la pérdida de ingresos llega a 600 millones. Y a final de año la pérdida de ingresos se ha estimado en 990. Sobre los 2.000 millones de dólares en deuda aprobados por el órgano legislativo para atender la emergencia sanitaria, dijo que falta obtener una parte y que la buscarán en mercados internacionales. Bueno, el tema del endeudamiento hemos explicado en varias ocasiones que hemos hecho 1.600 millones de gestión con los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID y BCE. También estamos trabajando en 400 millones más con el Banco Mundial y con el BID para poder ir mejorando el financiamiento con mejores tasas de interés. Y en otro tema, faltan 4 días para que venza la ley transitoria de transporte y el ministro de Hacienda no está muy de acuerdo sobre los términos que exigen los empresarios para poder obtener el subsidio. Debemos cambiar el sistema de transporte público, debemos cambiar el subsidio al transporte público y claramente no hay ninguna intención del gobierno de aumentar. Antes que dejara de circular el transporte público, los empresarios recibían $400 por buses y 200 por microbuses en concepto de subsidio. Durante la cuarentena, el gobierno dice haberse ahorrado 6 millones de dólares. El ministro dijo que ya se preparan para reiniciar esos pagos cuando se reactive el servicio. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán.